Hola amigo del criadero de beta Alexander y otros peces más. Otro video más, nuevecito para todos ustedes. Amigo, ahí pueden observar el nuevo estanque que hice para lo que es la crianza y reproducción de tilapia. Es un estanque que está hecho en concreto, hecho de bloque. Coge una longitud de agua de aproximadamente 5.5 metros cúbicos de agua, o sea que coge bastante agua. Ya a este tanque está lleno de agua, solo le falta colocarle el oxígeno y también colocarle las tilapias. Las tilapias las tengo encima del techo de mi hogar, que la voy a buscar ahora mismo, y usted va a ver todo el proceso que voy a hacer para sacar la tilapia de donde está para traerla a su nuevo estanque. La voy a cambiar aquí a este lugar. Vamos ahora a buscar esa tilapia para colocarla a su nuevo estanque. Bueno, como ya pueden ver, en este lugar aquí es donde están la tilapia. Esta tilapia la voy a sacar toda y la voy a mover al estanque, a la pileta. Y esta lona, ya esta lona, la tilapia le han hecho hoyo, comiéndose ese limito que se le ve en la orilla. Por tal motivo está a esa altura de agua, porque cuando la rebozo, entonces por el volumen de agua, la presión mantiene, se vacía inmediatamente. Miren ya la humedad como está. Eso es debido a que ya esto está totalmente que no sirve para nada. Entonces, a esto, este estanque no lo voy a eliminar. A este tanque lo que le voy a forrar, lo voy a forrar de geomembrana. Lo voy a forrar de geomembrana y estará nuevecito y listo para usarse, aunque sean por unos 25 o 20 años, o tal vez más, puede ser menos, pero la geomembrana es un producto que suele durar más de 20 años. Pues ahora voy a vaciar el agua, a vaciar el agua totalmente para sacar la tilapia y colocarla a la pileta. Ahí ya se está vaciando el estanque. Ya el agua está totalmente limpia. Miren cómo está saliendo el agua. Y ahí pueden ver la tilapia. Esa tilapia tiene ya 5 meses. Ellas no han desarrollado bien su tamaño porque este tanque es demasiado pequeño para ella y por el volumen que hay de tilapia. Pues a sacar la tilapia ahora para llevarla a su estanque nuevo. Ahí hay 50 en cada cubeta. Vamos para el estanque ahora. Ahí está listo ya el oxígeno que se le dará a la tilapia. El agua se está moviendo muy bien.
puede observar. Ahí está la tilapia. Ahora vamos a vaciarla. Bueno, ya está todo terminado. Ya la tilapia está en su nuevo estanque donde se le va a dar el tamaño que necesita. Ahí pueden observar. Miren cómo está la tilapia en su verdadera agua. En su verdadera agua, ya ustedes saben, de verdad que nada, todo terminado, gracias a Dios. Espero de que el video le haya gustado. Compartan, suscríbanse y amigos, nos vemos en el próximo video.